estadísticas de Colombia siguen siendo preocupantes, aunque hemos mejorado en el último cuatrenio. El desempleo femenino dobla al masculino, los niveles de informalidad siguen estando concentrados mayoritariamente en la mujer. Tenemos brechas salariales cercanas al la América Latina, que es el 21% al promedio mundial, de hecho. Y creemos que no solo es importante compararse, sino seguir adelantando toda una política para poder reducir las brechas independientemente del lugar en el que nos encontremos. Gesturtigas ha sido una de las empresas, uno, que desde un inicio dijo, yo me meto, que ha sido más serias en la implementación tanto del diagnóstico como en la elaboración del plan de acción, destinando a funcionarios como es Mara Claudia Truco, pues que tienen nivel y capacidad de decisión. Y hay un punto muy importante, es que involucraron a su presidente en todo el proceso, que es Magín Ortega. Nosotros pudimos hablar con él y es una persona que no solo está interesada, y ya nos ofrecieron, por ejemplo, que se desborda además nuestra posibilidad de acción como Estado colombiano, y es, yo voy a abrir una planta en Perú, vénganse con nosotros a implementar el sistema de equidad de género allá. Ellos tienen todo el tema de trabajo en alturas, ubicando redes, y no tienen mano de obra calificada femenina para hacerlo. Entonces ya nos han dicho, oiga, además de solamente abrir los procesos, por favor involúcrenos en todo el esquema de formación para el trabajo sin sesgos de género, abriendo posibilidades para mujeres en las zonas donde estamos para que sean formadas como sus técnicos o tecnólogos en las diferentes áreas que tienen.